Hola, hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy día les tengo el agrado de hacer esta pequeña reseña de la paleta de Huda Beauty, que la verdad soñaba con tener en mis manos esta paleta y al fin se me hizo realidad. Espero que, bueno, les guste mi pequeña opinión sobre esta paleta. Recién la voy a probar porque ni siquiera ni con los dedos le he tocado, porque quería, bueno, pues probarla en este momento. Y bueno, es así el empaque, es muy bonita. Es muy parecida a al empaque de las pestañas. Bueno, viene así. Ahí ustedes pueden ver los colores. Estos colores están muy muy de moda, por lo que veo, porque en otras paletas también hay colores muy similares, creo yo. Y bueno, pues es así la paleta. Acá trae sus redes sociales de la página y los ingredientes y esas cosas. Esta paleta supuestamente dura un año. Acá en este potecito de aquí dice 12M. Bueno, esta es la paleta. Está nueva porque yo recién la he sacado. Recién le voy a sacar el plastiquito que lleva para protegerla. Y bueno, vamos a ver los colores. Ahí ustedes pueden verlo mejor. Yo les voy a hacer un pequeño swatch así con los dedos nada más para que ustedes vean cómo es que pigmenta esta paleta. Bueno, acá por ejemplo una paleta se llama Dubai. Es como color cobre. Lo que sí me he dado cuenta es que es media como que húmeda. He escuchado reseñas que dicen que no pigmenta, pero bueno, en mi caso sí pigmenta. Miren. Vamos a probarlos acá. Pueden ver, sí pigmenta. Bueno, yo he escuchado que sí, dicen que no pigmenta, que no la recomiendan y eso y lo otro. Pero la verdad no sé, la verdad, tal vez sus dedos no tienen primer. Pero bueno, a mí sí me ha agradado. Para que ustedes vean que yo no estoy haciendo trampa. Ahí está la sombra. Esta sombra está bien bonita, me parecía muy bonito. Bueno, vamos a ponerla acá. Y para que ustedes vean y no me digan mentirosa y algo así, pero miren, a mí sí me pigmenta muy bien. Yo me estoy limpiando con toallitas aquí. El otro se llama 24 quilates. Ay Dios, se hace bien cremoso, miren, sale bastante. Oh por Dios, miren este. Me ha gustado bastante. Se ve como que, o sea, no son polvosas. No son polvosas, son así tipo, como si fuera como, no sé, como una crema, como unas sombras pero en crema. Las que sean, las que son acá, estas que son más macaradas, estas que están acá, las noto así. Este es un rose gold, están pero estupendas, me gustó. Bueno. Miren. A mí una amiga me dijo, te va a encantar, y tienes razón Carlita, a mí sí me ha encantado, porque como he escuchado algunas chicas que dicen que no pigmenta y eso. Bueno, estoy con los dedos limpios nuevamente. Este de acá, miren, las que son macaradas pintan así como medio tipo cremita, y la verdad que la pigmentación está estupenda. Miren, qué bonitas. Bueno, jamás imaginé que iban a pigmentar tanto así. Pero bueno, vamos a ver también las sombras mate, no si es que pigmentan realmente como son. Bueno, ya probé los que son así tipo bien brillosas. Ahora vamos a probar un poco de las mate. Esta de acá se llama, Sandalwood. Es una sombra mate. Vamos a probarla. Ay Dios, me manché el dedo. Vamos a ver otro espacio de mí. Vamos a ver aquí. Esa es la sombra mate. Como pueden ver, pigmenta. Para hacer sombra mate, así que pigmente bien en la piel, es porque es buena, ¿no? Porque a veces hay sombras mates que a veces tú las agarras con los dedos, pigmenta, pero ahora que lo vas a transferir a otra piel, es un poquito difícil, ¿no? Pero bueno, vamos a probar esta otra. Para que vean que yo no hago trampa. Que me saco así nomás. Vamos a poner la otra, que es un poco roja, así, parecido como este color, pero aunque por la luz se ve un poquitito más clarito. Miren. Miren qué bellezas tan bonitas, en serio que me hasta me trago para hablar.
He probado estas tres, la que están acá, que son estas tres. Ahora voy a probar el este que es como un rosa bien oscuro. Miren, ahora vamos a poner la otra que es un rosita rosita. Muero por probar esta paleta, en serio, con las cosas, con lo que pigmenta, de verdad que vale la pena. Vale la pena haber esperado, pero miren la pigmentación. Bueno, no sé, pero yo pienso que la verdad sí pigmenta muy bien. Vamos a ponerlas acá abajo. Miren, esta otra y la rosada. Ahí está. Pueden ver. Pigmenta muy bien. Estas acá todas son mate y estas son más así este macaradas. Son bien bonitas, en serio que están bien bonitas. Me he enamorado de todas ellas. La verdad que sí, están súper bonitas. Ahora quiero probar la sombra negra. Ya tengo los dedos limpios nuevamente. He probado casi todos los colores. Algunos que otros que me he olvidado, pero he probado la mayoría. Creo que dos, tres sombras nomás no he probado. Pero bueno, vamos a probar ahora vamos a usar ahora la negrita. Wow, miren. Es completamente mate, mate, mate. Esta de acá yo la compré a la chica que vende este productos acá y que ella como me consiguió el banana powder, también le dije que si es que podía conseguirme la de Huda Beauty y bueno, la pudo conseguir, en serio. Porque de nuevo Huda Beauty lanzó otra vez la paleta, entonces ella lo aprovechó en conseguirla rápidamente. Así que bueno, la última que voy a probar va a ser esta que es un poco más como un dorado más clarito. La verdad no tengo por qué quejarme en esta paleta. Está bien bonita, súper bonita. Y de verdad que miren, los colores me han encantado. Todos los colores han pigmentado, ninguno por decir. Bueno chicas, la verdad que me he quedado encantada con esta paleta. La verdad que se los juro, me ha gustado muchísimo. Los colores han pigmentado demasiado bien. Creo que me ha sorprendido más eso que los colores se ven exactamente así como tú los agarras con los dedos y lo pones acá, se ven igual, o sea, se ven muy bonitos. Para que se ven hermosos, las sombras mates son las que más me asombraron cómo han pigmentado. Porque a veces las sombras satinadas, bueno, por sí a veces es como que ya brilla y se ven casi igual, ¿no? Pero en cambio en las sombras mate a veces como que un poquito difícil que llegue a pegar así en la piel sin primer. Como realmente se ve en el potecito, ¿no? O sea, el swatch que uno hace, ¿no? A veces, por ejemplo, en esta parte sí me ha gustado cómo ha quedado. Y eso que es sin primer, sin nada. Imagínense si ya si uno se pone primer en el párpado y te pones estas sombras, deben ser mucho más pigmentadas todavía. Pero mi opinión es que la verdad vale la pena esta paleta y me ha gustado. De verdad que me he quedado asombrada por la pigmentación, más que todo la pigmentación. Me gustó mucho esta paleta, de verdad. He visto que también Huda Beauty va a sacar sus iluminadores y la paleta de los iluminadores está bien bonita. Ojalá que pueda conseguirme esta, pero de verdad que puedo decir, le pongo 10 puntos a esta paleta porque ha quedado muy bien, me ha gustado bastante. Bueno, ya luego después les voy a estar haciendo videos con esta paleta. A ver que si ustedes tal vez tengan esa paleta, qué opinan de esta paleta, porque la verdad a mí la primera impresión ahorita que he tenido me ha encantado, me ha gustado. Ahora después vamos a ver cómo queda en los ojos, pero ya luego después les hago un tutorial con esta paleta, chicas. Así que bueno, quedé encantada, enamorada de esta paleta. Espero que a ustedes también les haya gustado. Y bueno, mis chicas, nos vemos hasta la próxima. Y discúlpenme que ando corte y corte, pero estoy con un poquito de resfriado. Y bueno, pues aún así sigo trabajando para ustedes, porque ustedes saben que a mí me encanta, aparte de mi trabajo, me gusta mucho trabajar, me gusta mucho todo lo que es maquillaje, me encanta, me fascina y lo hago con mucho gusto. Así que chicas, nos vemos hasta la próxima. Un besito y nos vemos hasta otro video. Bye, bye.